¡Mira cómo saltan esos patos! ¡Cuac, cuac! Cinco patos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá: en la cama no deben saltar. Cuatro patos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá: en la cama no deben saltar. Tres grandes patos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá: en la cama no deben saltar. Dos grandes patos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá: en la cama no deben saltar. Un gran pato saltaba en la cama. Se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá: ¡esos patos a la cama ya! Y todos los patos se fueron a dormir. ¡Cuac, cuac! Les trois rats miop, ils courent toujours partout. Trois rats miop, comme ils courent, comme ils courent. Ils coururent après la femme du fermier, avec un couteau leur coupa la queue. Avez-vous jamais vu ça dans votre vie? Que trois rats miop. Regarde, ils se remettent à courir. Trois rats miop consultèrent pour leurs yeux, consultèrent pour leurs yeux. Le docteur leur donna ils remercièrent le docteur et dirent au revoir aux trois rats miop. Les rats ont l'air encore plus drôles avec leurs lunettes. Trois rats miop, trois rats miop chez eux, sont rentrés chez eux. Ils coururent après la femme du fermier, qui cria, courut pour sa vie. Les rats avaient déjà caché son couteau, les trois rats miop. La femme du fermier sait vraiment courir très vite. Les trois rats miop, les trois rats miop, ils prirent des sirops, ils prirent des sirops. Ils mirent leur crème en chantant une chanson, et leur cœur repoussèrent longue et fort. Ils furent heureux et vécurent une longue vie, les trois rats miop.
curieuses histoires, hein. À la prochaine. Eran 10 en la cama y el pequeño dijo en pijama: rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Era 9 en la cama y el pequeño dijo en pijama: rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran 8 en la cama, el pequeño dijo en pijama: rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran 7 en la cama, el pequeño dijo en pijama: rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran 6 en la cama y el pequeño dijo en pijama: rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran 5 en la cama, el pequeño dijo en pijama: rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran 4 en la cama, el pequeño dijo en pijama: rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran 3 en la cama, el pequeño dijo en pijama: rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran 2 en la cama, el pequeño dijo en pijama: rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Era 1 en la cama, el pequeño dijo en pijama: buenas noches. Conoceremos al oso que fue a escalar la montaña. El oso subió a la montaña. El oso subió a la montaña. El oso subió a la montaña a ver qué había ahí. Y todo lo que vio, y todo lo que vio fue solo el otro lado. Fue solo el otro lado. Fue solo el otro lado. Todo lo que vio. El oso subió a la montaña. El oso subió a la montaña. El oso subió a la montaña a ver qué había ahí. Fue todo lo que vio, fue todo lo que vio. El oso subió a la montaña. El oso subió a la montaña. El oso subió a la montaña. Pequeño patito le da miedo el agua. Pato patito sin mamá, a nadar no mamá, te da miedo no mamá, salta al agua, no, no, no.
Pato, patito, sí, mamá. Pesca un pez, no, mamá. Te da miedo, no, mamá. Al estanque, no, 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 no. Pato, patito, sí, mamá. Date un baño, no, mamá. Te da miedo el agua, no, mamá. ¡A volar! ¡Sí, sí, sí! A este patito le encanta volar en el cielo. Schau mal, ich habe einen Fisch gefangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fing ein Fischchen klein und dünn. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Warf den Fisch zurück in See. Wenn du mich fragst, wieso dieses Fischchen biss mich so, welchen Finger biss er denn? Dieser hier am rechten End. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fing ein Fischchen klein und dünn. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Warf den Fisch zurück in See. Wenn du mich fragst, wieso dieses Fischchen biss mich so, welchen Finger biss er denn? Dieser hier am rechten End.